Sigue con una gran capacidad goleadora en las cinco primeras jornadas. Ha marcado 5 goles el ariete boliviano. Aquí está la imagen del partido jugado la noche de hoy allá en la China, madrugada en nuestro país. El Changchun Yatai visitaba al Chongqing Linfang y empataron 1-1. Martins marca de esa manera entonces su segundo gol de penal de los 5 que le permiten en este momento ser el goleador del fútbol de la China. Un dato no menos importante para Martins, teniendo en cuenta que hay grandes jugadores de nivel mundial que han sido contratados y están jugando actualmente en el fútbol de la China. Martins muy bien, su equipo otra vez muy mal, 5 partidos jugados, solamente 2 puntos y en el último lugar de la tabla de colocaciones. Entonces, Marcelo Martins sigue siendo noticia en el fútbol de la China, marcando hoy de esta manera su gol número 5 en 5 partidos en su segunda y última temporada con el Changchun Yatai.